Javier Suárez. Perdón, estaba viendo Televanes. El número 27 es Gustavo Pelayo por parte de Centinelas. Con el 70 está Emanuel Ángeles. Con el 24, José Emilio García. Con el 8 está León Renato de la Fuente. Viendo ya de vuelta el equipo de Leones, tiene nueva primera oportunidad invadiendo por primera vez territorio de los contrarios. Balón colocado a la altura de la 36. Viene el pase lateral número 6, lo hace efectivo. Acá viene el escape por la banda, se quita un par a uno más, avanza alrededor de 9 yardas antes de ser finalmente frenado. Cuando aparecía, entre otros, en la tacleada, Sebastián Torres con el número 72 y va a venir segunda, un par de yardas por avanzar. Situación de pase, tiene un hombre al fondo, estaba solo, pero no se alcanza a quedar con el envío. El número 27 de los Leones de Cuernavaca va a venir en la serie tercera oportunidad para el equipo local y aproximadamente 7 por avanzar. Y ya vuelven a partir a la línea en los controles. Bastian Paul Anaya con el número 7.
Gemelos por el lado derecho, viene el pase al corredor, viene el doble envío, tiene un hombre, está solo. Uy, se avienta, pero Alejandro Jaramillo al final no se va a quedar con ese envío. Así que va a venir una cuarta oportunidad por parte de los Leones de Cuernavaca en este su primer drive ofensivo del encuentro. Cuarta oportunidad, la van a jugar Bunch por el lado izquierdo de la formación. Se planta, le pegan y viene el pase profundo que va a ser completo. Se va a ir derechito por el centro y hasta las diagonales. Aterriza ahí, a pesar de que le alcanzó a pegar el número 13, Esquivel. Y 6-0, entonces se va a poner la cuenta después de la primera serie ofensiva del encuentro por parte de los Leones. Nos vamos con el intento de punto extra. Hay trip por el lado izquierdo de la formación. Bastian sale a rolar por ese sector. Suelta el envío, tiene un hombre. El pase incompleto. Estuvo cerca, pero no. Se le va de las manos a Juan Pablo a la torre. Así que se estarán quedando únicamente con los 6 de la anotación los Leones. Y nos vamos con el kickoff. La primera entrega de balón por parte de Leones de Cuernavaca. Ya sonó el silbatazo. Matías Sebastián Enríquez entre la formación. Quien la va a comandar es Juan Pablo Alatorre. También aparece por ahí Matías Alejandro Mendiola. Y la patada por el sector central. Vamos a ver. Ya la tiene, es Matriz ahí, y Matriz ahí por el lado derecho. Le estorbó un poco uno de sus compañeros, pero al final el regreso no fue malo. Se estarán colocando en la 50, o en la 40 mejor dicho, porque el campo está recortado a 80 yardas. Y nos vamos entonces desde ahí con primero y 10 para el equipo visitante. Primero y 10. Es Max quien sale al mando de esta ofensiva blanco y oro. Acá viene Max y viene por el lado izquierdo. ¡Qué gran bloqueo de Esquivel! Y ahí está atacando la banda, lo sacan finalmente. Pero Centinelas también está viniendo a demostrar de qué son capaces. ¡Qué gran avance por parte de Max! Buenos también los bloqueos en la jugada. Primera jugada grande en cuanto a yardaje. Y primera jugada ofensiva de Centinelas. Así que esto pinta para estar muy bueno. Nueva primera oportunidad. Primera oportunidad. Ahora es Alex Esquivel quien está al mando de la ofensiva. Viene con la entrega a su corredor. Y Mateis ahí está cruzando la línea para generar de avance unas 3 yardas más o menos. Así que vendrá una segunda oportunidad y unas 7 por avanzar. En la jugada anterior, los que intentaban despejar ese espacio era Emanuel Ángeles y compañía. Viene ahora Alex Esquivel. Alex que se zafa del contacto, gira, pero ya lo tiene y lo asegura atrás de la línea. Matías Alejandro Mendiola. Hay un pañuelo. Hay un pañuelo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Hay una invasión, jugada gratis para Centinelas. Van a pasar a tener una segunda y 3 después del castigo. Rompiendo entre las filas de Centinelas, Eduardo Daniel Gómez con el número 4, apareciendo como abierto por el sector izquierdo. Entre los corredores, Ulises Giovanni con el 18, va con él. Le da el empujón a Esquivel y ya vale un pañuelo, posible bloqueo por la espalda. No, es un sujetando lo que marcan los oficiales. Así que nos vamos a ir 10 yardas para atrás y se repite el down. Bajan a la línea nuevamente los de Sedena. Ahora es segunda y 12 por avanzar. Max en la personal.
se rompe el bloqueo y no va a tener a dónde ir, ya lo tiene la defensiva. Número 73, el primero en llegar, Javier Antonio Villegas, para dejar esta vez números rojos. Y vendrá entonces a colocar el dado a los de Sedena con tercera oportunidad y largo. Por avanzar serán alrededor de 15 yardas. Se mantiene Max dando las indicaciones para esta formación. Va a salir en la personal, hay penetración. Se trata de quitar al defensivo, lo consigue, pero llega otra manada a terminar este trabajo. Así que otra vez no hay nada más que números rojos para el equipo de Sedena y queda Max tendido en el emparrillado. Esperemos no sea nada de gravedad y vendrá una cuarta oportunidad y largo. Poco más de 20 yardas por avanzar aparentemente mientras se atienden a Max. Esperemos esté bien. Pues ahí está ya poniéndose de pie Max. Haciendo algunas pruebas de equilibrio. Y bueno, pues esperemos todo esté bien porque sabemos que es una muy buena pieza, tanto ofensiva como defensivamente hablando. Y bueno, de frente tiene un escenario difícil el equipo de Sedena. Cuarta y poco más de 20 yardas por avanzar. Así que a ver qué decidieron mientras se tomaban ese tiempo por la lesión de Max. Ya están colocados de vuelta y Olaf, número 64. Le iba a pegar al balón, pero hay un castigo y es un falso arranque ofensivo. Así que echan para atrás 5 yardas a los de Sedena y se repite el down. Acá viene nuevamente con el despeje, el centro un poco atrasado, le pega el balón, se le va de las manos, balón libre y Centinelas está tomando con esta recuperación un segundo aire, queridos amigos. Espectacular la llegada por parte de Ulises, el número 18, que estará mandando de vuelta su ofensiva al emparrillado. Con esta ha llegado a su fin. Nos vamos al segundo periodo del encuentro con el marcador que aún tiene arriba a los Leones. 6-0 el marcador. Y vámonos entonces con la ofensiva de Centinelas para el arranque del segundo periodo. Suena nuevamente el silbatazo y acá está de vuelta la ofensiva para arrancar el segundo cuarto por parte de Centinelas. Esquivel con el engaño. ¡Uy! Hay penetración por todos lados y van a capturar atrás al quarterback. En esta ocasión la jugada grande se queda para el número 53. Se trata de Bruno Díaz. El mismísimo Batman parece ser. Está haciendo retroceder 5 yardas al equipo de Sedena. Segunda y 15 por avanzar. Segunda oportunidad y largo, el centro dejando en problemas al backfield de Centinelas. Matriz ahí alcanza a recuperar, pero la pérdida de yardas va a ser grave, de aproximadamente 13 yardas. Y vendrá entonces ya en problemas esta ofensiva, una tercera y larguísimo. Entre 24 y 25 yardas ahora, lo que va a necesitar el equipo de Sedena. Tercera oportunidad, ya en problemas, se entrega y otra vez la penetración no se hizo esperar. Llegaba el primer contacto, el número 6, Alec. Terminan el trabajo un par de sus compañeros para dejar más atrás todavía al equipo de Sedena. Y va a venir entonces cuarta oportunidad a despejar Centinelas. Dos posibles regresadores en la formación de Leones, número 6 y 7, respectivamente. Alec y Bastian Poole.
Viene la patada. Excelente patada de Olaf. Bota a favor. Y ya con ese toque ilegal, no da oportunidad Centinelas para que haya regreso en el toque ilegal Max. Desde ahí al arranque nuevamente la ofensiva de Leones. Primero y 10. A los controles Bastian, número 7. Entre los receptores por el lado izquierdo, Javier Suárez y Alec. Alec en movimiento, hay doble gemelo, también por la zona contraria aparecen dos receptores. Y viene la jugada play action. Uy, se quita 1-2. Increíble lo que puede hacer este mariscal de campo, que al final va a ser proyectado hacia afuera. Volaron un par de pañuelos, muy posiblemente uno o más sujetando. No, es un bloqueo por la espalda, lo que marcan los oficiales. De todos modos, desde el punto de foul van 10 para atrás y se repite la oportunidad. Primera y 20 por avanzar después de la infracción. Entre el frente defensivo que presenta el equipo de Sedena, Andrés López con el 50. Está también por ahí Rodrigo Lapp con el número 64. Con el 18, Ulises Giovanni García. Cinco hombres para presionar a Bastian, que se planta, suelta el envío con precisión. Pero de avance no hay nada de nada porque lo impide Alex Esquivel, apareciendo para defender magistralmente su asignación. Y viene segunda oportunidad con las mismas yardas. Y entre el perímetro está colocado con el 17 Santiago Isaac Tapia. Alex Esquivel también en la zona de los backers. Bastian empieza a rolar por el lado derecho, se va a quedar con el balón. Aprovecha por un momento los bloqueos, pero no para mucho, para quizá una o en el mejor de los casos un par de yardas. Haciendo otra vez buen trabajo la defensiva. Entre los que aparecían en la tacleada veíamos precisamente a Andrés López, uno de los frontales. Tercera y 8 aproximadamente. El centro también deja en problemas a Bastian. Ya recupera. Y otra vez con cabeza fría este número 7. Qué manera de recuperar ese balón. Con qué calma. O más bien con qué precisión. Porque lo hizo rapidísimo y a una mano. Hay hombre lesionado por parte de Centinelas. Así que vamos a esperar a que pueda abandonar las filas del equipo de Sedena. Para que esto pueda continuar. Esperemos no sea nada de gravedad. Y pues ya, es Diablo precisamente quien está abandonando por un momento las filas de su defensiva. Parece que fue un golpe en la muñeca o algo así. De igual forma, pues esperemos pronto pueda estar de vuelta. Y bueno, nos vamos entonces con una cuarta y largo para el equipo de Leones, que seguramente van a salir a despejar. Evidentemente, situación de despeje. Juan Pablo a la torre para pegarle al balón, que va a votar en favor de Leones. Ya cubre Mateo Isaí ese balón. Y nos vamos con primera oportunidad por parte de Centinelas. Buena posición de campo. Están arrancando por ahí de la 32 o 33. Pero ya del lado que defiende el equipo de Leones. Primera oportunidad en el centro de esta línea. Andrés López Villarreal con el 50. Desde Pistol, el centro difícil para Max, pero qué reflejos de Alex. Esquivel siguiendo el bloqueo por parte de Max, pero este se rompe y no hay mucho. Parece todo terminar en la misma línea, así que vendrá segunda oportunidad.
y básicamente las mismas yardas por avanzar para esta ofensiva, que no la tiene fácil. Leones lo está haciendo muy bien. Tiempo a solicitud del oficial para indicarnos el tiempo restante. 2 minutos para ir al descanso. Vaya duelo de estos dos grandes equipos. 3 corredores detrás y con el de poder de entrega, pero para un avance de 1 yarda lo mucho. Va a venir segunda oportunidad. El hombre que corría con el balón, Olaf, número 64. Va a venir tercera, perdón. Y 9 yardas para Centinelas. Y acá viene nuevamente empujando Esquivel a su corredor, Olaf, que en esta ocasión termina con más yardas ganadas, pero al final no las suficientes todavía. Se van a quedar con 6 por avanzar en esta que ya es la 4ª oportunidad. Y ya con menos de 2 minutos en el reloj, pues vamos a ver qué prepara el equipo visitante, que va por una posesión abajo en el marcador. 6-0. Los números de momento que favorecen a Leones. ¡Adelante, chavo! 4ª oportunidad. Y van por la jugada, cargando la formación por el costado derecho. Viene Esquivel. El engaño. Uy, Esquivel se planta, alcanza a jalar el gatillo. El pase parece ser incompleto, pero en la zona volaron pañuelos, lo que podría. Es una posibilidad que la ofensiva de Centinela se mantenga con vida. Vamos a ver de qué se trata. El castigo en contra del equipo de Centinelas va a ser rechazado para que venga ya directamente a colocarse de vuelta la ofensiva del equipo de Cuernavaca. Nos vamos con 1 y 10 para los rojos. Javier Santiago Jaimes. No, está como corredor. Es Bastian. Claro que sí. Quien lleva los controles. Rola por la derecha. Ya voló un pañuelo. Posible holding. E intenta salir de la bolsa. Abandona también el campo. Esto sucede a la altura de la línea. Y si justo es un holding, lo que marca el oficial, van 10 para atrás. Y el down se repite. Después del castigo, 1 y 20. Cuenta larga en la jugada. Javier Santiago Jaimes, colocado del lado izquierdo de Bastian. Bastian se planta, le está cayendo la ofensiva, derechito y con el sack. No lo vio venir porque estaba volteado del lado derecho. Le llega por la izquierda Olaf y con todo. Así que va a ser, sería segunda y largo, pero los oficiales nos indican que no hay tiempo para más. Así que gran jugada la que protagoniza Olaf al término del medio. Con esta nos vamos al descanso. El marcador 6-0 en favor de Leones de Cuernavaca. Gran duelo entre estos dos equipos, perdón. Nos vamos a tomar unos minutos y enseguida estaremos de vuelta para arrancar con el 3er cuarto de actividades en esta 6ª última semana ya de temporada regular. Todo listo para el arranque del segundo medio. Alejandro Esquivel por la derecha como posible fielder. Por la izquierda aparece Mateo Isaí, el no chacalito. Y ya sonó el silbatazo. Acá vienen las indicaciones para ambos lados de su formación, con la patada del número 15 impactando la zona media. La bola ya es libre y la cubre. La cubre Alex Esquivel. Así que desde ahí, desde cerca de la yarda 34, 1 y 10, Centinelas vienen desde abajo del marcador. Están 6 puntos abajo, así que vamos a ver si logran emparejar algo, porque la ofensiva ahora sí se ha visto bastante frustrada por esta defensa de los Leones de Cuernavaca. Se integra a la línea como tackle del lado izquierdo José Emilio Ríos, con el número 57 como receptor. De ese mismo lado, Javier Luis Torres con el número 15.
Alex Esquivel aparece al mando de esta ofensiva. No, es Matriz ahí, me parece, quien pierde ese centro porque se lo mandaron un poco desviado y lo único fue echarse hacia atrás a recuperar, pero la pérdida va a ser considerable. Va a venir una segunda oportunidad y fácil será el doble de distancia por avanzar. Segunda oportunidad y largo, son alrededor ahora de 19 yardas por avanzar para Centinelas. Max aparece ahora en el conteo, sale la personal por el lado izquierdo, ya voló un pañuelo, probablemente un falso arranque cuando Max está dando la vuelta en la orilla, pero ya lo sacan del emparrillado, ahí en la tacleada aparecía el número 73, Javier Antonio Villegas, y hay invasión. Jugada gratis para el equipo de Centinelas, que con esto pues al menos tendrán un pequeño respiro, pues van a salir 5 yardas adelante a repetir el down. Y se mantiene en el centro de esta ofensiva Andrés López con el 50 segunda y después de castigo unas 15. Alex Esquivel tomando el control de la bola y uy, paciente para que se abriera el espacio, ataca finalmente de frente para sumar unas 3, 4 yardas en el recorrido, pero hay una muy mala noticia, hay holding, hay un sujetando por parte de la línea de Centinelas, van para atrás 10 yardas desde el punto de foul, otra vez será segunda, pero ahora fácil serán unas 25 o más yardas. No sé si volaba otro pañuelo en bola muerta, pero parece que así fue. Y lo que marcan las oficiales es una actitud antideportiva en contra de Leones. Y esto sí le va a dar definitivamente un respiro a Centinelas porque va a ser de castigo 15 y además primero y 10 en automático. Primera oportunidad, después de castigo el balón está colocado en la yarda 35 aproximadamente, aún del propio campo de Centinelas. Sale la personal, Alex se encuentra por dónde, por un momento, pero ya lo tiene y lo aterriza Juan Pablo Latorre cuando llevaba apenas unas 2-3 yardas de ganancia y va a venir segunda oportunidad. Jugadas en serie, vuelve inmediatamente a formación el equipo de Centinelas cargando la formación por el lado izquierdo. Acá viene Alex, le caen dos encima. Lo que encontró fue dos bloqueos rotos, así que nada que pueda hacer el número 3 en esta ocasión. Hay pérdida de yardas y vendrá entonces a colocarlos el dado con una tercera y aproximadamente 11 por avanzar. 11 yardas por avanzar en esta tercera donde Max sale buscando el carril por el lado derecho. Alex Esquivel intentando despejar la zona y Max dando la vuelta en la esquina se va a quedar con avance de quizá una yarda en el mejor de los casos. Va a venir cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Con suerte de vuelta en la línea original de scrimmage. Pero no, es cuarta y 11, así que a despejar Centinelas. Nuevamente Olaf, número 64 para el despeje, quien ha dado también gran partido el día de hoy, protagonizando una captura enorme, terminando el medio y viene ahora con el despeje, la patada que tiene bote prácticamente nulo. ¡Uy! Puso en riesgo por un momento ese balón, pero termina cubriéndolo bien Alec. El número 6 de los Leones que ya manda desde ahí a los Leones al ataque. Primer 10, yarda 29. Control. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Se coloca de mano con su centro y aquí viene Bastian con la cuenta, sale hacia atrás, entrega número 6 buscando el obstáculo. Ya lo tenía, pero no alcanzó a agarrarlo y ahí está el que le pone el punto final a la jugada, número 15, Javier Luis Torres, deteniendo el acarreo por parte de Alec para que se quede una segunda y 4 aproximadamente. Rompiendo entre las filas de Leones, Noah Cortés con el número 77 y en el centro con el 53, Bruno Díaz, Batman encarnado.
Acá viene la entrega para el corredor de poder. Se quita uno, dos. Sigue de frente. Se quitó a tres. Max es el que sigue en persecución. Y al final vamos a ver, porque me parece soltó el balón. No. Lo asegura muy bien el número uno antes de que lo obliguen a aterrizar. Gran acarreo de Javier Santiago Jaimes. Max en la tacleada salvadora, acompañado por el número 12, Leonardo Ramírez. Pero ya está en zona roja el equipo de Leones en la yarda 19, primero y 10. Se mantiene colocado de mano y viene Bastián con la entrega. Después de tomar el balón, dobla la esquina y otras 7 yardas por lo menos las que se termina llevando Alex para colocarlas con segunda. Segunda y 2, así que 8 yardas totales. Y otra vez están acercándose a zona peligrosa. Y en la yarda 12, segunda y corto por avanzar. Segunda oportunidad, yarda y media. Bastián arranca la cuenta, la entrega con el de poder y parece no haber absolutamente nada ahora. Javier Santiago Jaimes en el intento de acarreo, pero se cierra bien la defensiva con Olaf y compañía, participando también en la tacleada con el 50 Andrés López Villarreal. ¿Tiene tercera? No. Dicen las oficiales que con el máximo avance, primero y 10 para Leones. Primero y gol, de hecho. Y con esto las oficiales decretan el fin del tercer cuarto. Vámonos a la recta final. El marcador, hasta el momento, 6 puntos para el equipo de Leones de Cuernavaca, 0 para Centinelas al arranque del último episodio de también el último juego de esta temporada regular 2024. Por el lado izquierdo como receptor, Javier Suárez, número 27, nuevamente en formación y viene después del engaño Bastián tratando de mantener el espacio en esa persecución y ya se quedó sin él. Buena contención cuando en el sector aparecía el número 12 y 24, Leonardo Ramírez y José Emilio García. De las pocas jugadas y de las pocas ocasiones donde han detenido atrás a Bastián, haciéndolos retroceder ahora los Leones a la yarda 12, viene segunda oportunidad. Segunda oportunidad a 12 yardas de la zona prometida, los Leones de Cuernavaca. Viene hacia atrás, el engaño con Alex, se planta, suelta el pase. ¡Uy! Lo tenía. Le rebotó, me parece, en la barra a José Emilio García Betancourt. Y queda lesionado un jugador, se trata del número 6, Alex. Quien salía después del engaño a bloquear, a proteger a Bastián. Y bueno, vamos a esperar a que se pueda reincorporar. Esperemos la lesión no se agrave. Vamos a esperar esto antes de poder continuar con las acciones en este ya el último periodo de este último juego de la temporada. Pone de pie. Ya se pone de pie. Parece no ser nada grave para Alex. Así que una vez abandona la formación, todo listo para continuar con lo que será una tercera oportunidad y las mismas 13 yardas para anotar. Acompañado por otro de sus corredores clave, Javier Santiago Jaimes, ahí en el backfield. Bastián, esperando las últimas indicaciones en el sideline. La formación compacta por el lado izquierdo. La cuenta larguísima en la jugada. Se planta, tiene tiempo. Lanza la zona profunda, pero no alcanza a llegar a esa cita con el balón. Javier Suárez, el número 27. Vendrá entonces cuarta oportunidad, las mismas yardas para anotar.
Cuarta oportunidad aquí para los Leones. Aquí son dos cosas, o concretan o no. Cerca no están. Están en la 12, una jugada más, la que necesita frenar el equipo de Centinelas para volver a la ofensiva, pero antes hay tiempo que está consumiendo el equipo de casa, así que vamos a ver qué preparan en ese cuarto down. Y todo listo entonces, una importante cuarta la que va a jugar saliendo con doble gemelo, la formación comandada por Bastien. Desde escopeta, Bastien se planta, suelta el pase recto, uy, no se alcanza a acomodar, se adelantó un poquito ahora sí, y es que llegaba la presión con el enorme número 70 de Centinelas, Emmanuel Ángeles. Así que ahora sí Bastien se ve obligado a soltar antes el balón, no le dio tiempo de llegar a su receptor y desde ahí camino largo por recorrer en esta serie que viene para Centinelas de Sedena después del cambio de posesión. Alex Esquivel incorporándose junto a Ulises, número 18. Max también apareciendo, parece que como coreback quizá. Le han apostado todo al juego terrestre el día de hoy los de Sedena y esto no es la excepción. Intenta quitarle del camino a Alec y lo consigue por un momento y Max termina fuera del terreno de juego, generando quizá avance pues, corto, muy moderado en la jugada. Va a venir segunda oportunidad y avance no hubo, al revés. Están haciendo retroceder una o dos yardas a Centinelas. Va a venir segunda y unas 11 por avanzar. Como receptor por el costado del lado derecho, Leonardo Marín, número 14, y gemelos por la zona contraria. Max, misma dosis, pero por la zona contraria. Alex intentando despejar el camino, pero ahí está la penetración. A cargo, vamos a ver de quién. Creo que fue el número 20 y algo. Sí, el 27. El encargado de la taclea, Javier Suárez González, para dejar otra vez números rojos al equipo de Sedena. Tercer y largo, entre 18 y 19 yardas. Rompiendo también ahora entre la ofensiva con el 24, José Emilio García Betancourt, como receptor por la derecha. Tercera y largo por avanzar para Centinelas. Acá viene con la entrega y nada de nada en este intento de jugada directa. Otra vez se topan con una pared color rojo. Viene cuarto down. Incorporándose ahora Ariel con los equipos especiales de despeje. No hay otra opción viable, al menos de momento para el equipo visitante. Aparece entonces Olaf otra vez para intentar alejar lo mayor posible de la zona a los rivales. El centro arriba, lo controla bien, le pega el balón, bota a favor y la toma de aire. Se quita uno, pero ahora sí le salió contraproducente a Bastien, porque lo aseguran tres y parece que incluso le pudo haber hecho retroceder un poquito, porque el balón había sido tomado cerca de la 34, van a quedar por ahí de la 33. Y primera oportunidad ya en territorio rival, los Leones de Cuernavaca. Bastien de vuelta en el comando ofensivo, colocan en ella sus corredores, nuevamente los Leones. Y el centro por poco lo dejan en problemas, se alcanza a realizar la entrega, pero ya tenían a todos los frontales absolutamente encima. Entre ellos, en la tacleada, otra vez aparecía, me parece, Andrés, también Diablo, Sebastián Torres. Va a venir segunda oportunidad y las mismas yardas para el equipo rojinegro. De hecho, hicieron retroceder dos yardas aquí al equipo local. Juegan actualmente una segunda y 12.
Mantiene a Nini a sus corredores. Viene hacia atrás en la personal. Busca la banda del lado izquierdo. Se está encontrando la defensa. Se lanza sin poder detener a Alex. Y ahí está, a tiempo de todos modos, la captura en manos del número 18. Ulises Giovanni García. Queda un hombre lesionado. Y bueno, esperemos a que no sea grave la lesión. Me parece que puede ser el mismísimo Bastian. Sí, por un momento pensé haber visto el jersey número 1 de Javier Santiago Jaimes, pero Bastian se está quejando mucho. Vamos a esperar termine la asistencia para continuar con las acciones en este todavía. Iba a decir el tercer cuarto, pero no, ya estamos en la recta final, así que vamos a esperar a que Bastian pueda estar de pie. Bueno, pues aquí el ánimo en la tribuna de Centinelas para Bastian, jugador de tremendo talento, que ya abandona por un momento la formación. Por reglamento al menos tiene que hacer una jugada, y esperemos sea todo lo que tiene que estar fuera este jugador. Vendrá tercera oportunidad mientras tanto, y unas 13 yardas por avanzar. Habla Torre en el lugar de Bastian. La resbalada por el lado derecho. Recupera de rebote. Acá viene y atrás. La detención por parte de el número 13, Alex Esquivel, que está haciendo retroceder una gran, gran cantidad de yardas a los Leones para dejarlos además con cuarta en el dado. Y más de 20 por avanzar. Situación de despeje por parte de los Leones, que de último momento integran a sus filas a Leonardo Ugalde con el número 22. Acá viene la patada que es bloqueada y ya la cubre. Así que el arranque de la siguiente serie será en excelente zona. Leonardo Ramírez en la recuperación, y nos vamos con primera para la ofensiva de Sedena. Acá viene uno de los momentos clave para Centinelas. Leon colocado como receptor por la derecha. Van por tierra con Max. Y Max no va a ninguna parte. A la torre. El número 15, el protagonista de esta captura, va a dejar 4 o 5 yardas atrás a Centinelas. Segunda y largo. Segunda oportunidad con camino largo, 14 aproximadamente por avanzar. Y viene aquí Alex hacia atrás. ¡Uy! Le están cayendo por todos lados. Va a ser detenido antes de poder siquiera buscar un receptor de manera cómoda. No le compraron absolutamente nada de tiempo, lo que termina siendo aprovechado en la tacleada por el número 53, Bruno Díaz, Batman. Y viene tercera oportunidad y larguísimo. Tercera oportunidad y largo, pero largo por avanzarse en unas 20. Las que necesita el equipo blanco y oro. Esquivel acomodando ahí a machetazos a su wing del lado izquierdo. Y tiempo. Me parece que se vieron obligados para evitar el retraso de juego. Así que a planear mejor lo que van a sacar a continuación. Colocados de vuelta José Emilio Ríos y compañía en esta línea. También está ahí Olaf como guard del lado derecho. Alex empieza a buscar, le están llegando por el lado ciego. El pase flotado que va a ser completo, pero el no chacalito solo va a avanzar un par de yardas. Matriz ahí. Y además pues queda lesionado el número 23 de Centinelas. Así que esperemos terminen las atenciones para dos jugadores. Me parece que el otro que está atendido es el propio Alex.
Mateo. Pues el primero en reincorporarse es Mateo Isaí, que ya por pie propio y tranquilo abandona la formación. Parece estar todo en orden y ya viene también para arriba al parecer Alex. Y también ya se viene reincorporando Alex Esquivel. Parece ser una cuestión de que quizá le sacaron el aire. Y bueno, pues todo listo. El calor también ya ha de tener medio abatidos a los jugadores que no están del todo acostumbrados a esta condición. Así que viene para afuera Alex. Y de vuelta Centinelas va a tener una situación de largo yardaje en cuarta además. Así que pues vamos a ver qué pasa. Jason Joseph Lama, saludos en los comentarios. Dice, apoyo para Centinelas. De... Max ahora en los controles, no parece ser de despeje la formación. Así que va a salir en la personal y alcanzan a envolver ahí en la línea, pero la defensa secundaria es la que termina realizando ese gran trabajo con Alec, el número 6 en la tacleada. Así que va a venir de vuelta el equipo de Leones, restando cerca de 1.30 en el reloj de juego. Y ya se acomoda de vuelta el equipo local a la ofensiva. Vamos a ver quién es el que está en los controles. Y afortunadamente ya tienen a Bastian de regreso. Bastian hacia atrás con la entrega para su corredor. Atacando bien el hueco. Con buenos movimientos le zafan el balón. ¡Bola de Centinelas! Pueden buscar todavía dar la jugada de knockout. Hay recuperación por parte de la visita, así que vamos a ver a continuación, cerca de un minuto por jugar, primero y 10 para Centinelas. Primera oportunidad, rodeado por tres corredores, arranca la cuenta Alex Esquivel, viene el engaño, hace la pichada a tiempo, sin embargo, pues ahí hubo... un fallo de ejecución. Mateo Isaí cubre el balón nada más para asegurar a la posesión. Pero hay pérdida de yardas. Va a ser segunda y largo. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Alex. Busca por la derecha. Alex. Se quita la presión por un momento. Suelta el envío. El pase que es completo. Ya tienen ahí a Ulises. Que alcanza a avanzar unas 5 yardas. Hay tiempo que está quemando el equipo de Sedena, evitando que se acabe la cuenta en el reloj de juego. Ya sonó el silbatazo. Es tercera oportunidad y largo por avanzar. Acá viene plantándose con el pase flotado, largo. Pase que es interceptado. Y con esto, Leones se estará quedando la victoria, la intercepción a cargo del número 3, Benjamín Cermeño. Estará sellando ya la victoria en favor del equipo local. Con esto termina el encuentro, 6-0 el marcador. Gran duelo por parte de estos dos equipos. Y desde la casa de los Leones de Cuernavaca, o más bien desde la VM Cuernavaca. Amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Un gran placer, como siempre, haberlos acompañado en este cierre de campaña regular. Los dejamos con las porras. Y bueno, hay que ver cómo se acomoda el standing. Así que, hasta la próxima.